vuestro programa del software libre en general y Ubuntu en particular. Eh, en este programa de hoy estamos los cuatro los cuatro invitados todos a completo eh, desde León Fernando. Hola muy buenos días desde Gijón nuestro amado líder Marcos Costales. Buenos días qué es eso de líder <laughs> y perdido en la montaña eh, nos, eh, Paco Buenos días, aquí todavía no ha llegado la ciclogénesis explosiva, así que bien por ahora. Bueno, pero es cuestión de tiempo. Y aquí Javier al lado de Barcelona, eh, con un día de estos que ni sí ni no, sino todo lo contrario, lo que, lo que suele pasar por aquí. Muy bien, pues entramos en la efeméride del día, tal día como hoy eh, tenemos un tema muy importante para cualquier informático y que no todo el mundo conoce, que es el día de nacimiento de Ada Byron o Ada Lovelace, la hija de Lord Byron y la primera programadora de la historia. Es la primera persona que fue capaz de ver el potencial de la primera calculadora mecánica conocida, que es la máquina de Babbage, y la creadora de lo que sería el primer algoritmo. El, su importancia es tal que actua, incluso se tiene un lenguaje de programación propio que ha sido utilizado en, en funciones de alta seguridad, para navegación aérea, para la NASA y hace tiempo, actualmente no lo sé, se, se utilizaba en prototipos de inteligencia artificial. Por si hay otra gente que prefiera otros detalles, es el día de liberación de Doom, el gran juego de FPS. Que, que lo liberó y lo hizo famoso en todo el mundo. Y pasamos a los temas del día. Eh, tenemos tres temas este programa que esperemos que os gusten. Empezamos por un tema entretenido, curioso, controvertido, muy controvertido, que serían las distros derivadas. Eh, tenemos en realidad una serie de distribuciones que, serie, que se le llaman distribuciones madre. Son distribuciones mmm, pensadas para propósito general. Y después tenemos millones de versiones y versiones y versiones. Tenemos versiones hiperespecíficas, versiones que se han limitado a cambiar cuatro iconos, versiones que dice si esto deriva de aquí, si no se parece nada. Eh, es una de las cosas que nos critican en el mundo Linux. Las versiones, que si tú haces esto, tú haces lo otro. Es un tema del cual hemos hablado, el problema de los escritorios. Introducimos ahora a Paco, que nos, entende, nos empezará a hablar sobre este tema precisamente: las distribuciones madre, las distribuciones derivadas, de dónde vienen, a dónde van. Paco. Bueno, yo, yo creo que sería interesante hacer una pequeña introducción para quienes están oyendo el podcast y no. Y no son muy conocedores ¿no? de qué que es una distribución y por qué hablamos de distintas distribuciones, ¿no? Porque por una parte tenemos lo que llamamos Linux de forma cotidiana, que realmente para los puristas es GNU Linux. ¿vale? Eso sería el núcleo, lo que denominamos el kernel, que es lo que hace que nos podamos entender con las máquinas, ¿no? Ese núcleo, Linux. Además se recubre de software adicional, se recubre de una serie de ventanas, es decir, interfaces de usuario, lo que nosotros llamamos entorno de escritorio. Vale, la combinación de ese núcleo con unas ciertas, eh, con un software adicional y con un entorno de escritorio es lo que llamamos una distribución. Y normalmente detrás de todo esto, lo que hay es un sistema de empaquetado, es decir, una forma de eh, instalar todos esos paquetes que nos van a ser necesarios y esas actualizaciones y hay distintas digamos maneras de hacerlo cuando hay unas distribuciones u otras cuando utilizan distintos sistemas de ventanas o administradores distintas instalaciones gráficas distintos paquetes y hay para que nos entendamos hay un, unas distribuciones que se consideran madres o, o genéricas o que o que tienen un conjunto Uh, coherente, digamos, de estas tres cosas y otras que derivan de ahí, o sea, que parten de esa distribución madre y tienen características especiales. Bueno, aquí hay debate en, en función de lo, que, de lo que entendamos por madre o no madre. Debian es un primer nombre que teníamos que sacar, es una distribución que se considera madre. y bueno, utiliza un, un gestor de paquetes, en este caso los el, el, el gestor Deb, ¿vale? El punto Deb, son los paquetes utiliza Debian. Luego tenemos Slackware, que es otro otra de las distribuciones madre, y luego tenemos eh, Red Hat, ¿vale? Hay alguna más, Stark linux y, y algunas cositas más, ¿no? Pero Gentoo también podríamos considerar la madre. Todas las demás, de alguna manera, son derivadas de estas tres, cuatro o cinco de las que hemos hablado tanto, nos estás diciendo que en esencia lo que nos hay dos grandes temas que separarían lo que serían las distribuciones madre de las derivadas, que sería el sistema de paquetería, como eh, actualizamos los programas, si tenemos un paquete, si utilizamos todo código fuente y compilamos, gentu que has comentado sería un ejemplo, o ARC incluso, un ejemplo de ese tipo de, de variación, de la de meter eh, todo a base de compilación. Y sí. por otro lado, y por otro lado tendríamos también el tema de los de los escritorios o sería otro campo el que separaría o el tema de la especificidad, que sea de propósito general o de propósito específico. Bueno, podríamos ver, pero los escritorios no definen, yo creo que independientemente de si venimos de un sitio u otro podemos compartir escritorios, eso yo creo que no es exactamente eh, lo que más define el sistema de paquetería yo creo que sí que es importante no por hacer así un resumen muy, muy 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 rápido rpm para las distribuciones que vienen de red hat dev para las distribuciones que vienen de debian tgz para las distribuciones que realmente van a código directamente pacman o pet yo creo que son los más los más conocidos y por ejemplo la, las diferencias entre esos sistemas de paquetes en teoría nos facilitarían la instalación. Entonces, eh, podríamos decir, aventurando una hipótesis, que la introducción de Snap o la introducción de, no recuerdo ahora cómo se llama, el sistema de paquetes de Fedora eh, sería un intento de evolucionar, de pasar de ser una distribución derivada a una distribución madre. Eh, sobre esa paquetería que comentas. Eh es otra forma de empaquetar realmente son más universales ¿vale? te este permite prácticamente yo creo que todas las distribuciones podrían usar esa paquetería la de Snap por ejemplo eh, es, es distinto concepto ese concepto es que tú en tu sistema operativo si usas Ubuntu pues en Ubuntu instalas por ejemplo eh, Chromium ¿vale? Chromium es un paquete pero Chromium por sí solo igual eh, necesita más paquetes para funcionar, por ejemplo, igual necesita una librería, el paquete de WebKit, que es el que renderiza todas las webs. Es decir, Chromium igual no se preocupa de tener que desarrollar incluso el motor gráfico, simplemente coge la librería de WebKit y al Tit te muestra las páginas. ¿Qué hace realmente un Snap? Un Snap lo que te hace es te mete todo, todas las librerías juntas, con lo cual tú no vas a tener problemas de dependencias. Con lo cual, tú no vas a tener problemas de dependencias ni a pasado ni a futuro. Con lo cual, bueno, es una evolución. Sí, al, al respecto, a este que estáis comentando ahora de, las, de los paquetes Snap y Flatpak, que son tanto los de Canonical como los que vienen de la parte de, de Red Hat, eh, yo creo que es un paso adelante en el, en el tema de, de intentar un poco el, el aglutinar eh, las distribuciones, el no crear tanta, tanta fragmentación. Eh, al hilo de, de la fragmentación que, que comentáis, leía el otro día en un foro de, de Arch Linux precisamente, no de Arch Linux, no de Antergos, precisamente sobre eso, sobre si era necesario el crear tantas distribuciones derivadas de, de una misma. Por ejemplo, en el caso este en concreto que, que estaba leyendo era eso, si, si el tema de de, de crear Antergos o de desarrollar Antergos, que es derivada directa de, de Arch Linux y que en, en, utiliza incluso los propios repositorios de, de Arch eh, preguntaban eso, si, si era necesario el, el perder tanto esfuerzo, generar otra distribución nueva y otra tal. Entonces bueno, pues allí se creó un debate bastante, bastante interesante y sí, sí que parecía que la gente en general estaba de acuerdo en, en tener varias pues eso, varias distribuciones derivadas de una misma, y argumentaban eso, diciendo pues que, que lo que se evitaba con, con, ese, con estas acciones era una homogeneidad. Que a lo mejor para ciertas cosas que es buena, pero para otros no es tan buena la homogeneidad. En el caso de que hablaban aquí era de. Pues el, cuando surgían problemas, el tener más gente pensando cómo solucionarlos de formas diferentes, al final daba con esa solución. Que esa homogeneidad al final no terminaba siendo, a lo mejor, tal, porque, porque luego esas soluciones para ciertos problemas, en este caso así genéricos, pues eh, se terminaban eh, distribuyendo entre el, resto de, entre el resto de distribuciones. O sea que al final la idea es que se parte de una raíz, se divide mucho y luego al final vuelve otra vez todo a, a converger. Era la idea que, que comentaban en, en, el, en, aquel, en aquel sitio. Vamos a ver. Eh, ahora, si mi punto de vista al respecto, eh, ya habría tres líneas principales. Una sería el tema de buscar soluciones. El tema de buscar soluciones no veo ningún problema en que haya, sin todas las variantes disponibles, todas las soluciones son buenas. Esto lo hemos hablado alguna vez. La ingeniería inversa tiene ese problema. Eh, tenemos la idea de que un proceso se soluciona de una forma y no tiene por qué ser así. Un proceso puede tener 50 soluciones diferentes que te den el mismo resultado, con sus implicaciones. Esa parte no veo el problema. Para mí, el problema de las derivadas, y aquí hemos saltado al tema de, lo, de la paquetería, que eso sería tema de otro programa y está pendiente por ahí, eh, es una cuestión para mí de cuál es el objetivo. Es decir, por poner un ejemplo, yo veo perfectamente lógico que existan derivadas de propósito general por mm, dos mundos o. Oh. Un mundo que no toco ex excesivamente y otro mundo que toco bastante a menudo. Eh, cuando hablamos de un tema eh, de sonido, mmm, el sonido Linux tiene sus problemas. Es un problema de las tarjetas de sonido, no ha acabado de estar bien resuelto nunca. Pero eh, si quieres trabajar profesion profesionalmente, con sonido en linux has de utilizar el servidor jack el servidor jack te transforma en una mesa de sonido y te olvidas de cacharrería porque de otra forma con pulse audio o con, o peor aún con alsa estás muerto estás muerto porque no puedes tener más que un canal no puedes reproducir más de una cosa más de una cosa a la vez está se acabó no, no tienes nada que hacer claro instalar un servidor jack teóricamente es muy sencillo pero puede ser que esa persona que tiene que hacer una edición de sonido, que tiene que gestionar una, un, un lanzamiento de sonido, incluso en directo, eh, no tenga el conocimiento informático, o tenga el conocimiento de sonido, pero no el informático, con lo cual hacer la instalación de un servidor Jack y la programación de un servidor Jack, por pues, la verdad, le va grande, le va muy grande. Si tienes una distribución que ya está pensada para eso, eh, tenemos el tema del, del pen testing, un, test, un test de penetración, a ver. ¿Para qué vamos a, eh, a reconfigurar una Debian o un Ubuntu básico eh, para hacer un pentesting cuando tienes una Cali, por decir algo, que está pensada para eso exclusivamente? Para lo bueno y para lo malo, porque evidentemente, dada la herramienta, se utiliza. En torno gráfico, el tema de las gráficas y la potencia y el sí o el no, pues también ahí. Si tú, si tú quieres trabajar solo a modo gráfico, pues igual no te conviene una distribución genérica, sino una ya limitada y especificada que solo la utilizas para eso. Luego entraríamos en el terreno pantanoso. El terreno pantanoso, y precisamente ahí lo arrastro a, a, a mi campo y al de Fernando, que es el tema de la, de la enseñanza. Hay habido mucha, mucha, mucha morralla y muchísimos problemas. Porque tienes, por un lado, las distribuciones autonómicas. Se supone que ahí ha habido dinero oficial puesto para, para desarrollar. Y, y después, por otro lado, tienes la que muchas de las distribuciones autonómicas el desarrollo era prácticamente nulo. será simplemente cambiar cuatro iconos, cuatro temas y, cambi y darle un nombre. Algunas veces no, algunas veces sí que había soluciones que no estaban previstas y que se han desarrollado. Eh, en ese mundo tan pantanoso es donde, donde habría que, que meternos y empezar a comentar precisamente el tema de derivadas o no derivadas, más allá de los juegos de metapaquetes, porque podemos coger un eh, Ubuntu Educación, el que es el metapaquete, y ya tiras. Eh, ¿Paco? Sí, bueno, yo la verdad es que lo que quería introducir es un poquito... Eh, que se mira eh, digamos con cierta risa desde fuera del mundo linux todo este mundo tan absolutamente diverso de las de las de las distribuciones no si uno ve los mapas de distribuciones yo que sé hay decenas eh, quizá cientos de distribuciones eh, de Linux no entonces desde el otro, desde los, los otros mundos de sistemas operativos como es el mundo Microsoft o como es el mundo apple eh, está claro que, digamos, el, el, el mundo Linux tiene como una especie de diversificación que sí lo hace muy plural, muy da, la, da, pero poco competitivo. Porque aquí tenemos que ver también de las distribuciones quién está detrás de esas distribuciones. Si es una comunidad o si es una empresa. Hay distribuciones como es Ubuntu que tiene una empresa detrás, o hay distribuciones como es Red Hat que tiene una empresa detrás, y hay otras que no, que tienen simplemente comunidades. Y algunas, y esto es una cosa que también quiero introducir en el debate, tienen comunidades tan pequeñas que es que son media docena de personas, ¿no? Con lo cual, tener instalado en tu equipo una distribución de propósito general o de propósito específico, que la mantienen tres, pues puede ser que te quedes sin mantenimiento a la, a la mínima, ¿no? Sí, a ese a ese respecto que, que comentabais antes de, de la fragmentación en el que hablaba eh, Francisco precisamente del de, de tema de, de el, en el ámbito educativo viene muy al hilo de lo que de lo, comentaba, de lo que comentaba Paco, que, que era el, el, el asunto de, de la comunidad. En, en España, precisamente, se tiró por esa, por esa parte, ¿no? En educación para entrar e introducir Linux, hace, hace unos años, las comunidades decidieron pues, coger y montar distribuciones completas. Que bajo mi punto de vista no llevaron a ningún lado, porque me parece una pérdida de, de tiempo, esfuerzo y, y dinero. Precisamente por lo que comenta Paco, porque detrás sí había una administración que no creía muy. O no creía mucho en, en, el, en el tema. Y que, y que con el paso del tiempo ha demostrado, pues que ha dejado tirados a, a, a la mayoría de, de los usuarios, porque es muy poca gente la que había detrás desarrollando eso, y no llegaron a crear comunidad, que era lo que deberían haber hecho en el ámbito, en el ámbito educativo. entonces, ese es uno de los, de los mayores problemas de, de este tipo de, de distribuciones. si hay una comunidad grande, probablemente no haya problemas, porque van pasando de, de unos a otros. Si hay empresas detrás, las empresas son solventes y funcionan bien y están bien gestionadas, pues tampoco habrá, habrá problemas, como tenemos con los ejemplos de, de Canonical, con Ubuntu o de, o de Red Hat con, con su distribución y con, y con Fedora y tal, que, que realmente se llevan, se llevan muy bien. Pero luego hay otras hay mucho más pequeñas o en el caso que decíamos de las de las que se crearon en, en para educación pues que están medio moribundas y medio acabadas y encima todo con paquetería muy obsoleta con problemas de dependencias y todo ese tipo de, de cosas tú estás usando yo uso ubuntu lts la de soporte de 5 años y a mí me gusta eh, eh, estar con una distribución durante el máximo tiempo posible no quiero estar peleándome que si tengo que reinstalar ahora, que si tengo que dejarlo como estaba, que si tal, eso cada poco. ¿Cuál es el problema de distribuciones que comentas tan, tan pequeñas? Que es que te pueden dejar tirado a, 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 en, cualquier, en cualquier momento. Y sobre este tema me parece bastante interesante eh, que hay muchísimas, muchísimas distribuciones que al final el cambio es un programa. Y respecto al programa, eh, quiero decir paquete, que lo que hace, por ejemplo, es que cambia el, el, un poquitín el fondo de escritorio, los colores o, o poco más. ¿Por qué, ¿Por qué no crean un paquete genérico y lo distribuyen en todas las distribuciones? Al final no sé por qué no suben eso, esos paquetes a las distribuciones madre y que toda, en todas las distribuciones se pueda disfrutar es incluso mejor para ellos. Es decir, si yo soy un desarrollador en cuanto más sitios pudieran usar esa, ese paquete para mí a priori mejor, ¿no? Sí, que acabas de introducir el, el punto quizá, lo que para mí es el punto clave Marcos, eh, el inventario empezó como una distribución de nicho muy limitada con un pequeño cambio, ha llegado a introducir tantos cambios, ¿dónde está el truco? En la comunidad, en el desarrollo posterior, quizá precisamente el hecho de que muchas distribuciones fueran um, oficiales o administrativas si quieres llamarle así, generara una falta de apoyo en la comunidad al haber falta de apoyo en la comunidad o al no recoger las peticiones de la comunidad porque eso también ha pasado es muy posible que hubiera que no se haya generado ese espacio que se podría haber generado con lo cual estaríamos en que la, la derivada en sí mismo no es mala el problema es si esa derivada tiene recorrido o no tiene recorrido sí yo aquí quería hablar un poco también de qué peso tienen entre los usuarios eh, todas estas distribuciones. Yo creo que eh, este es un mundo eh, importante de analizar. ¿no? Hay, hay muchas de ellas que yo estimo que, bueno, a alguien se le ha ocurrido voy a hacer una derivada de Debian, una derivada de Ubuntu, eh, eso es, cambio tres cosas y a partir de ahí... Eh, le pongo un nombre chuli y, y tiro para adelante. ¿Cuánta gente utiliza esa distribución? Yo creo que hay, hay decenas de ellas que no las utiliza nadie, absolutamente nadie. Pero ahí están, existen, hay unos, una forma de entrar en ellas, de bajártelas y de, y de instalarlas, pero realmente tienen, eh, teniendo en cuenta que Linux no es un, un sistema operativo que tenga una penetración tremenda en, entre usuarios eh, domésticos. Algunas de esas distribuciones de Linux yo creo que tienen una penetración nula y también habría que decirlo, porque es que eh, cuando uno entra en el mundo Linux le puede parecer que hay una diversidad tremenda y lo que hay es mucho hueco. Bueno, pues más o menos eh, vamos a intentar mojarnos todos. Distribuciones derivadas sí, distribuciones derivadas no, o distribuciones derivadas eh, siempre y cuando de verdad se justifique esa derivación. Vamos a ver, Fernando, ¿tú te atreves a decir alguna cosa? Eh, pues mira, respecto al tema de las derivadas, no te sabría decir si sí o si no. A mí, en principio, no me gusta que haya tanta fragmentación, pero luego sí que hay veces que encuentras cosas interesantes para problemas muy concretos como comentáis. Así que sí y no. Marcos, tu opinión. Eh, mi opinión al respecto. A ver, mi opinión es lo que le escuché una vez a Paco hace años, que me contó, eh, que es lo siguiente. Vamos a poner como ejemplo las distribuciones autonómicas, ¿vale? Eh, yo, para mí, no tienen sentido las distribuciones autonómicas, mucho más cuando posiblemente las comunidades o el Estado ponga dinero para, hacer, para desarrollar esas distribuciones. ¿Qué? ¿Cuántas distribuciones autonómicas tenemos? La de Dios. Pero mi DNI electrónico sigue sin funcionar sin Linux, en Linux. Es decir, ¿qué es lo mejor que se podría hacer a nivel español a, a, respecto a distribuciones? Pues crea unos paquetes, invierte en paquetería en la, que tu, en la que tu DNI electrónico funcione en cualquier distribución. Ese sería el mejor trabajo que se podría realizar. En lugar de hacer... Eh, una distribución que al final es mala y al final está hecha para igual para cazar subvenciones. Entonces, haz eso, haz que, que funcionen las cosas de tu país. Esa idea es de Paco Molinero y yo creo que es lo mejor, lo mejor que se puede hacer. Luego, eh, yo estoy a favor de las derivadas, pero de las derivadas con un sentido. vale Por ejemplo, el inventario ese que busca igual coger usuarios de Macos un Ubuntu, un Linux Mint, porque dicen que lo facilita. Bueno, el Linux Mint tiene un desarrollo grande, como Cinnamon en el entorno de escritorio. Es decir, distribuciones que valen para algo. Y si al final lo que tu pretensión es cambiar un fondo de escritorio, no lo hagas. Y, y si o busca realmente qué quieren los usuarios de tu entorno, el dni electrónico es un buen ejemplo, que a mí siempre me sigue dando problemas en Linux. Bueno, eh, Paco, te han robado la idea, tendrás que buscar otra. Adelante. Eh, la idea es de él, ¿eh? <laughs> la idea no, no, él. y además recuerdo la conversación, yo creo que fue en un Linux y Tapas, yo creo que tuvimos esa, esa charla. Yo, yo soy poco partidario de las derivadas, muy poco partidario, soy más bien partidario de las integrales, para eh, haciendo la broma matemática. Yo creo que es, eh, es muy útil tener dos, tres grandes... Y algunas pocas de esas, digamos, especializadas, algunas generalistas y alguna, generalista, alguna especialidad, poco más. La fragmentación no ayuda al mundo Linux, no ayuda al mundo Linux, por mucho que nos parezca que nos hace más libres, realmente nos hace más dependientes porque no competimos bien con los grandes. Bueno, por mi parte, yo considero que ha de haber derivadas, ha de haber derivadas y ha de haber experimentación. Quizá la fragmentación se lleve a un extremo. Quizá el problema es que le damos demasiada importancia a la primera modificación. Y no esperamos a que haya modificaciones en profundidad, ni esperamos a ver el recorrido. Ya lo damos todo como distribución. Se nos llena la boca diciendo que la distribución, cuando en realidad igual solo es una variación. En cuanto a las autonómicas, yo tengo mi opinión. Ha habido muchos pufos. Pero ha habido también desarrollos correctos y ha habido incluso modelos de desarrollo de software y de, y de reinversión de la sociedad en sí misma correctos. Y te, a ver, te comentaría, por ejemplo, el, el tema de la distribución de Linux que se hizo en Extremadura. Allí yo creo que el modelo de desarrollo fue perfecto, en el cual eh, la, la, el dinero público se invertía en desarrollo de la universidad para que ese desarrollo revirtiera a nivel de la administración para que revirtiera también en el público. Ese, ese circuito eh, es, es un circuito de realimentación que genera a nivel económico valor añadido. Ahora bien, ha habido pufos, pufos increíbles y, y de todo. De todo, eso sí. Bueno, por haber, me parece que había una distribución Barbie incluso que se limitaba a cambiar los iconos con personajes de Barbie. Eh, si tenéis alguna cosa más, si no cambiamos de tema. Yo voy a crear la distro de mi barrio. <laughs> Eso es lo mínimo que espero de ti, Marcos. Eso es, eso, es lo, eso es lo mínimo, evidentemente. Y los iconos han de ser las ventanas de tu casa, por lo menos. Eso. Igual, igual, hasta la distro de mi portal. Quién sabe. Eso ya, eso ya lo veo un poco. lo Veo, veo el nicho un poquito pequeño, pero bueno, yo creo que igual te podemos ayudar. Para, para que tengas una distro buena, tienes que decir que las demás son malas. que Es otra, es otra de las cosas que pasan. ¿no? Es decir, no es que yo soy de, de ARX Linux y, y los de Red Hat sois todos unos vendidos. Eso yo creo que es. Parte de la historia de las distribuciones de Linux y del propio mundo Linux, que somos muy odiadores. Regla básica de la propaganda, ¿no? Lo, lo, lo otro siempre es malo, lo mío es bueno. Sí, eso sería un buen tema para otro programa, ¿eh? Paco, la verdad es que sí, nos tiramos demasiada basura encima unos a otros. Sí, que... sí, uh, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Fernando, ¿qué, tú cómo lo llevas, cómo llevas tu distribución, ya está, ya está maquetada o todavía te estás peleando con el sistema de paquetes. Ah, no, yo hago lo que hace Marcos, yo no me complico, me cojo un y lo adapto para lo que nos hace falta en el colegio y se acabó. Pero es que, es que realmente es lo que debería, lo que debería ser. Eh, vamos, yo cuando cambié cosas aquí ni me planteé buscar una distribución específica para, para educación, porque mira que en España hay distribuciones de estas autonómicas que podrías decir Decir, ah, pues esto tiene que ser muy bueno, pues vamos, ni, ni me lo planteo, ni me lo planteo por, por la cantidad de problemas que puede llegar a dar. Ahí sí que eh, en, ese, en esos momentos, ahí decides ir por, por lo, a lo seguro y lo que realmente va, va a funcionar. Bastante problemas tenemos ya, como para buscarnos más. Bueno, pues eh, saltamos al siguiente tema del día y querría pedir a nuestros oyentes que seguro que el 99% de ellos van con un teléfono Android, si se han encontrado con ese. Bonito momento en el cual tú conectas, el, asumiendo que lo tengan bloqueado, protegido, que no todo el mundo lo tiene. Eh, abres el navegador porque necesitas de verdad utilizar el navegador porque en aquel momento estás perdido o has de encontrar una cosa relativamente rara y empieza a lloverte propaganda de tiendas que hay cerca, de viajes, de, de todos estos bonitos anuncios. Empiezan a llover en el teléfono, empiezan a lloverte en el correo de Google. Y dices, vamos a ver, yo no he buscado absolutamente nada. Eh, ¿Me he perdido algo? ¿He tocado algo que no debía si solo estoy buscando una dirección? Pues hay más software de navegación que no son el de Google, pero Google se lo ha comido absolutamente todo con Android, como ya nos hemos encontrado con otras cosas. Mm, aún así, tenemos un software específico. Específico eh, que se centra en la privacidad. Con, una, con un centrado, con una precisión de localización muy buena, que a veces el navegador de Google te hace una localización eh, opinable. Y por suerte para nosotros tenemos en esta sala al programador de ese sistema, Marcos. Buenos días. Buenos días, de nuevo. <laughs> Buenos días, de nuevo. Y aquí tenemos al programador de UNAF, el navegador que se preparó inicialmente para Ubuntu Phone. Y que estamos todos esperando que cuando haces una portabilidad a otro sistema. Adelante, ¿por qué ¿cómo se te ocurrió hacer este navegador? Uy, pues Unaf nació porque me perdí con mi Ubuntu phone. Sí, sí, estaba yendo a un pueblo de Ribesella, en Asturias, y yo tenía mi flamante Ubuntu phone, el BQ, el 4.5, llevaba yo creo que dos meses con él. No había tenido necesidad de. De navegar con él hasta ese momento. Entonces íbamos desde. Debería, según una web ahí que ponía una hora, y tardamos tres horas en llegar. Y yo dije, bueno, voy a mirar a ver si puedo hacer algo al respecto. Y bueno, y me puse a crear un app... <laughs> ahí esa es la historia por... de un Eso... AF. <laughs> Eso te pasa por fiarte de los tiempos estimados de llegada de los navegadores. Sí, lo que pasa. Eh, realmente. Es una aplicación que no es la que más usuarios tiene de, toda, de todas las que hago, posiblemente sea Goof la que más tiene. y Sin embargo, es la que más me canibalizó el tiempo libre que, que tuve, porque la he hecho en mi tiempo libre. Y es una aplicación, yo creo que sí, que es la más querida. No sé si, si es que has to, eh, he tocado una fibra no tocas eh, estás en el momento adecuado eh, ante el dispositivo adecuado ante la comunidad adecuada porque realmente si una fe es querida es por su comunidad es decir los usuarios que usan Ubuntu Phone que son muy pocos pero mm, eh, la han encumbrado eh, yo creo que incluso demasiado pero bueno sí yo yo soy usuario de de app tengo un bueno un ubuntu phone, ¿no? ya tengo un Vports, ports digamos no en un en un bq eh, y soy, soy usuario de UNAV. yo yo creo que UNAV tiene nació en un buen momento claro eh, los usuarios de linux y de ubuntu por primera vez teníamos un teléfono móvil que nos libraba de las garras de google para algunos para mí por ejemplo eso es muy muy importante eh, google se come con patatas toda tu información, de alguna forma te, te, lo, te lo saca todo, y a partir del teléfono sobre todo. Esto que, que nos comentaba eh, Javier, ¿no? de, de cómo te va enviando información que tiene que ver con tu geolocalización, que tiene que ver con tus gustos, con tus búsquedas, cómo todo eso lo va uniendo en el famoso Big Data y cómo va intentando... Eh, que consumas según su, su interés. ¿no? Y eso y eso teniendo bloqueos. Ya no, no quiero ni imaginarme lo que es un teléfono sin estar bloqueado. Absolutamente independiente. Hace, hace ya no mucho tiempo salía la noticia que alguien se extrañaba y decía, eh, Google eh, saca información de ti a pesar de que tengas eh, bloqueada la geolocalización. Claro. Claro, claro, por eso es el sistema está cerrado, por eso Android no es Linux, como decíamos el otro día, y por eso una, una, unas cuantas cosas más. Entonces, nace, ese, nace Ubuntu Phone, con Canonical presionando mucho para que haya muchos usuarios de este teléfono y la comunidad se vuelca en ese Ubuntu Phone. Y Ubuntu Phone tenía algunos problemas, dos fundamentales. Uno, que no tenía WhatsApp, y otro, que no tenía un buen eh, navegador GPS, para entendernos, ¿no? Eh, WhatsApp no se solucionó nunca, pero una app sí que llenó ese hueco y lo llenó con una aplicación que tenía una cosa que para mí es fundamental, es que funcionaba bien desde el principio, funcionaba razonablemente bien, luego ha ido mejorando y hoy en día, ya lo digo, para mí que es el, el, el navegador que utilizo cuando, cuando voy en mi coche y no, y no sé cómo llegar a un sitio... Tener una aplicación Linux, en un teléfono Linux, que funciona bien y no me roba información, eso vale mucho dinero y el tiempo que le canibalizó a, a Marcos realmente pues, es de agradecer por todos los usuarios que lo disfrutamos. Eh, sí, realmente Paco has tocado un punto, que yo creo que fue el fallo de Ubuntu con este móvil también, aunque sea un poco apartarnos de eh, un af, que es que realmente Ubuntu yo creo que no se supo enfocar realmente en su nicho, es decir, el nicho era un, un teléfono con Linux, pero yo creo que también el nicho era eh, escapar de Google, eh, tener mayor privacidad, tener mayor control de tus datos. Yo creo que los usuarios buscan eso. Yo creo que Ubuntu no supo ir eh, hacia ese nicho. Um, por ejemplo, en Unaf, eh, ojo, en Unaf eh, hubo una comunidad importante que fue la de Ubuntu, la que más se empujó por él y tal, pero fue sorprendente. Porque, claro, eh, eh, también hubo otra comunidad, que es la de OpenStreetMaps. Es decir, que el control de los datos, que, que yo cuando busco un lugar en una ciudad, no esté in, in, eh, sobrevalorado respecto a otro, porque a Google le interesa, porque ese local paga, o porque ese local tiene más reviews, simplemente yo busco algo y que aparezca, y eso creado por todos nosotros, eso es como una Wikipedia OpenStreetMaps es como una Wikipedia pero de mapas, contiene una base de datos inmensa, que no aparece una cafetería, tú la puedes añadir eso, además de que no te traqué, eh, yo creo que además ya no somos junto una comunidad, sino dos yo creo que Ubuntu no supo no supo buscar su mercado con el móvil, que lo había y lo hizo bien pero bueno eh, ojo, un AF eh, no funciona como yo querría que funcionase también, el móvil me volvió loco. <laughs> el móvil, sobre todo en las primeras versiones, eh, era de locura, porque el GPS funcionaba bastante mal, entonces la aplicación si no puede leer las posiciones del GPS eh, pues poco puedo hacer. Y una AF que va se volvía loca, o sea, pero claro, eh, por culpa del propio móvil. Es decir, el móvil... El móvil tenía sus cosas también, eh. O sea, no. Hago OpenStreetMap, que pensaba, eh, quizá ha dicho que se fue el fallo, es decir, asumes que el fallo fue eh, centrarse en GIAR en el servicio de geolocalización de Nokia, que venía heredado de Nokia. Quizá vendría ligado a intentar recuperar el, el usuarios que vinieran de los de los teléfonos Nokia que en aquel momento estaban, habían caído en barrena. No, no, realmente creo que a ver, Ubuntu tenía, creo que tres partes privativas. Ya lo digo de memoria. ¿eh? Una era la, el, el sistema de geolocalización que ha de Nokia. Era cerrado. De hecho me contó un desarrollador de Ubuntu que ni ellos tenían acceso a ese código fuente. Imagínate, el de la geolocalización que de Nokia here. Luego se metió con el tiempo el de hotspot, creo que también era eso, y luego había otro que no sé si eran drivers, creo que eran los drivers eh, para que funcionase el móvil. Solo tenía eso privativo, todo lo demás era libre, o sea, era un móvil perfecto. VPORS v cambió la geolocalización de Gear, lo cambió al de Mozilla porque Mozilla tiene una eh, geolocalización propia que usaron para su propio móvil, pues usaron esa geolocalización, con lo cual eh, la versión que tienes tú ahora, Paco, de WebPorts es un poquitín más libre que la de la de Ubuntu, la de Canonical. Eh, eh, no sé, no bueno, el fallo al final, lo que decía Paco también, el WhatsApp, al final los usuarios, es decir, eh, la masa de usuarios, el 99,9% de usuarios eh, usan WhatsApp, quieren WhatsApp. Entonces, bueno, al final el mercado tampoco lo puedes gobernar y ni manejar. Es así, pues oye, tendremos que aguantarnos, ¿no? Sí, bueno, yo, yo, yo la verdad es que me siento muy orgulloso cuando voy con, con mi teléfono de VPorsi y con mi Unaf y, y dejo palmado a mucha gente. Eh, yo, yo creo que, aunque no somos un. Podcast especialmente técnico, pero a mí sí que me interesa. Yo creo que hay algo que es muy, muy importante. Eh, yo sé que tú eres un buen programador y un buen desarrollador, pero eh, yo creo que hacer cosas de este tipo, hacer aplicaciones para Ubuntu, aplicaciones para, para VPorts, está al alcance de mucha gente. Y a mí me gustaría que, que, que animases a la gente y que nos dices algunos detalles técnicos de cómo has hecho una app, o sea, qué hay detrás de una app. Ya, ya sabemos que está. Eh, los mapas como son, pero ¿qué más hay ahí? ¿qué lenguaje hay? ¿Qué, ¿qué has utilizado? ¿qué has necesitado? un poco anime, seguro que hay chavales ahora mismo y chavalas, eh, oyéndonos que dicen, caray, yo podría hacer algo así yo podría hacer una app para ese para ese Vports o para Ubuntu en general, que pudiese ser interesante, Dan, danos una idea de cómo hacerlo Sí, a ver, yo, yo cuando empecé a ver, primero, eh, yo no inventé la rueda, vale eh lo más complicado de un app que es la navegación eso estoy cogiendo una API que es la de Mathem, con lo cual yo no eh, realmente eh, estoy haciendo más bien la interface todo esto más que propiamente incluso la navegación vale pongo, pongo el mapa pongo marcadores pongo tal bueno. es decir eh, una derivada eh, <laughs> sí puede ser una derivada <laughs> una derivada de Mathem, sí eh, y ojo, también es importante, eh, UNAF mmm, fue la única aplicación eh, de todas las que hago que llegaron más desarrolladores al proyecto. Es decir, no solo he hecho yo UNAF, al principio sí, estuve unos igual un año solo haciendo UNAF, pero luego llegó Joer Berroth, que es un alemán, no sé cómo se pronuncia la verdad, <laughs> y Nekles Ramanantan, que es indio. Que el tío es un crack en la interface gráfica, y Olivier Tiloy, que creo que es el programador de Canonical, y en su tiempo libre estuvo mejorando un app también. Es decir, es un proyecto, fue un proyecto muy querido. Hablo un poco incluso ya medio en pasado, ¿eh? Eh, desgraciadamente. Pero eh, eso fue un proyecto muy, muy querido por todos, y eso se nota, eso se nota porque te llega te llega ayuda. Por ejemplo, en fold del Color no te llega ayuda, no te llegan programadores o te puede llegar un programador y te hace una mejora puntual y ya está pero no te, no te lo siguen eh, desarrollando no te lo siguen mejorando como en un equipo eso es un punto interesante en el software libre, que al final cuando comienzas un proyecto tienes que ser consciente que posiblemente tú seas tu único programador ¿vale? Eh, aparte de eso, pues eh, Paco, la, para responderte a tu pregunta eh, yo siempre he dicho que lo más importante en programación eh, es tener una meta. Es decir, eh, ¿qué quiero decir con esto? Eh, cuando aprendes un lenguaje de programación, por ejemplo Python, o aprendes Java, dices, bueno, voy a aprender Python. A ver, eh, print, hola mundo. Ah, y, y vale, ya sé Python. ¿Y voy a, a... Ahora qué hago? No, ya sé Python. Bueno, hala, para otra cosa, mariposa. No, necesitas decir, pelearte, pelearte con las cosas. O tener que buscar por Google mil veces. ¿Cómo puedo hacer para leer una posición de GPS en, bueno, en HTML5? También, también, también para buscar por DuckDuckGo, ¿no? Por Google. Eh, sí, correcto. Bueno, DuckDuckGo el otro día me sorprendió, ¿eh? que mostró más información que no me muestra Google. Por ejemplo. Es un spoiler para un evento que estamos haciendo. Estaba buscando Spreeze Ubuntu, la página web. En Google cállate, no te aparece. Cállate, Marcos! cállate, cállate. <laughs> bueno, te bueno, voy, a a voy a decir más, lo dejo a Paco para las noticias. En Google no aparece y en google se, se aparece esa web. ¿eh? Interesante, no sé por qué, pero interesante. Entonces, lo que es más, eh, creo, importante para alguien que quiera hacer algo. Este es tener una meta. Tú, Paco, por ejemplo, también hiciste aquel proyecto de radio. ¿no? ¿Cómo se llamaba? Diola o cómo era? Diálogo. Diálogo, diálogo. Eh, entonces, eh, al final te tienes que poner con una meta. Si te pones con una meta y eres perseverante, yo creo que incluso, aunque no tengas gran habilidad de programación, eh, puedes acabar haciéndolo. Luego, es importante también... Eh, ver el cómo triunfa, es decir, si tú haces algo, comienzas algo y ves que no triunfa, a otra, a otra ponte a otra cosa porque no va a triunfar. Quiero decir, por ejemplo, yo he creado Markets hace años, era un proyecto que yo creía que iba a triunfar, que era eh, valorar sitios por por precio. Entonces yo, quiero, yo llego a una ciudad y quiero buscar hoteles baratos, pues no triunfó y no triunfó porque cogí Google Maps como por defecto y no tuve comunidad detrás vale es decir no tuve una comunidad que me lo impulsara hace falta una comunidad que te lo impulse cuando tú haces un proyecto hombre a ver igual tienes suerte y sin tener una comunidad detrás pues llegas a las masas y ahí te, la, te lo usan no por ejemplo WhatsApp llegó a las masas sin tener una comunidad detrás pero claro, UNAF sí tenía una comunidad y, y aprendí mucho de Open markets. aprendí muchísimos errores. Open fue el germen de UNAF. Yo ya cuando me puse a hacer UNAF ya sabía cosas de haberme peleado en Open markets, de poner un mapa, de poner puntos en un mapa. Entonces es muy interesante, sí, es lo que se dice ¿no? a los emprendedores, haz algo, hazlo, y aunque caigas, te volverás a levantar igual. La próxima vez te sale mejor. Sí, respecto a lo que comentaba Marcos, hay de que una AF era un, un, pues una aplicación muy querida. Yo no nunca usé Ubuntu Phone eh, ni una app, pero pero sí que eso eso lo percibí. Pues no sé si fue en una Obucón, o no sé si fue en Alemania o fue antes en, en Francia en París que mmm, lo que hablaba la gente de, de Unaf, o sea, la gente estaba alucinada, literalmente con con Unaf cuando cuando lo lanzó y cuando, y cuando se estaba, estaba en pleno desarrollo. Eh, lo sí, que hablaba... eh, Fernando es que... Nathan, Nathan Nails, que ¿Mm? es un miembro importante de la comunidad de Ubuntu, ¿Mm? no, no sé si te acuerdas de verlo sí, sí, en sí, Hong Kong, sí. decía él. Jope, es que todos me reconocen como la voz de un app, en vez de como NASA. Claro. Sí, eso es, es muy ese gracioso. El, ese es el, el, el aspecto. Que además, eso, mira, eso probablemente la gente, la gente no, lo, no lo sepa. Que, que claro, aquí todo el mundo pues, apoyaba con lo que, con lo que podía. Eh, tú obviamente no tienes, no sabes todos los, los idiomas del mundo para crear las voces o para hacerlas o, o tal. Entonces pedías ayuda, la gente te, te ayudaba con, con el tema de las de las voces. Spoiler, a mí me pediste... que Fernando es la voz en español, ¿eh? De verdad. Yo, yo, digo, yo no era usuario, pero me pareció sorprendente y de hecho me lo pasé fenomenal haciéndolo. Y era, era algo muy curioso cuando fui, no sé a dónde viajé contigo, yo creo que fue cuando fue a París, que, que ponías el, el teléfono y, y, y te oías a ti mismo guiándote. Para, para el punto donde querías, que por fin dije, mira, por fin alguien me obedece sin, sin tener que, que repetir las cosas 14 veces. Entonces, es, es, es eso. Este tipo de, de desarrollos a mí me parecen súper interesantes, precisamente por eso, por todo lo que se aprende. Y yo, por ejemplo, pues claro, ni te imaginas cómo funcionan esas voces en en los programas de, de navegación, pues bueno, ya ves cómo, cómo se hace, cómo es el proceso, porque lo haces tú mismo. Entonces, ese tipo de, de cosas es, es, realmente, es realmente interesante. Y, y lo que venía a decir, que, que realmente es un proyecto que era muy, muy querido por, por la gente, y por lo que yo pude ver, ¿eh? que, que ya te digo que, que todo el mundo hablaba de él, todo el mundo preguntaba. Todo el mundo estaba muy ilusionado con, con ese sistema de, de navegación. Sí, yo y luego... la verdad es que nunca tuve tanto feedback ¿eh? de, de, de testers ni. Eso ya, eso ya es que es el, el, el tema que, que llama la atención porque, pues, a, a, probablemente porque sea una aplicación necesaria. Y la gente la necesita. Entonces, claro, te, te vuelven hacia, hacia atrás diciendo oye, pues mira, yo quiero ayudar a, a desarrollarla. Yo, yo ahora que puedo, pues lo voy a, lo voy a hacer. Ojo, Entonces... es, es increíble también en la store. Obviamente, yo miraba las reviews y veías gente que te ponía una estrella. Y decía, es que no funciona. O no coge la posición, dices tú: Eso es el móvil el que no coge la posición, no un app. Y te pone una estrella, dices tú: Todo el desarrollo que le das a la gente, se lo das libre, se lo das gratis, se lo das sin Google, se lo das con OpenStream Maps. Y qué poco valoramos a veces el software, ¿no? Sí, ese, ese es uno de los problemas. Y, y eso lo he hablado muchas veces con, con conocidos, con amigos, con tal, que es el, el, el problema del, bo, del botoneo, el ¿vale? laicismo. Que como es tan fácil tirar por tierra con un clic, pues ala, a mí esto no me funciona. Vaya mierda, pum. Como solo me cuesta, me cuesta poner una estrella, pues listo. Si realmente tuvieses para eh, valorar eso, no solo que picar una estrella, sino que argumentarlo, a lo mejor ya no recibías tantas... Críticas no fundadas o fundamentadas, que realmente es lo que lo que era eso. Si el usuario que no le funciona tiene que decir, pues mira, no me funciona porque tal, tal, tal. Entonces, ahí te aseguro que era un filtro bestial. En cuanto tienes que escribir dos palabras, ¡pup! la gente ya se lo piensa dos veces antes de, de hacer nada. Entonces, es uno de los, de los temas. Al hilo de lo, que, de lo que estabas diciendo antes, que comentabas que en pasado. ¿No te has planteado portar la, la aplicación a otras, a otras plataformas? Eh, no, eh, te cuento. Eh, por ejemplo, he echo de menos esa, una aplicación como una F en Android. Yo creo que no hay ninguna aún. Hay aplicaciones libres, hay aplicaciones de GPS libres que usan OpenStream en Android, pero no entiendo por qué son tan. Sumamente complicadas con una interfaz excesivamente recargadas, por ejemplo, podría decir Orus Map o podría decir OSM An. No sé por qué un software tan bueno de tanta calidad y sin embargo la interfaz es tan sumamente complicada con tantas opciones. A mí me gustan cosas simples y bueno, yo soy más de, de GNOME, de GTK, todo sencillo, pero bueno, busco eso Vamos. también en software de móvil. Marcos, yo te puedo decir que gente que, a la cual le comentas que conoces al, al, al desarrollador de, de unav y que, y que ve cómo funciona en un BQ, te garantizo que la ayude. ¿Cuándo piensas hacer meterlo en Android? ¿Cuándo piensa meterlo a cuándo piensa meterlo en? Android? Me parece que no. Eh, por otro lado, igual sería interesante. Eh, ¿no, no? Eh, y aquí lo siento, pero voy a destilar veneno. No podemos hacer un teléfono en Linux. Por tema WhatsApp, pues dejate el WhatsApp y veníos para el, para, el tele, para el tufón que lo tendré que tendréis en una. Es un buen punto también el que acabas de comentar y nos pasa lo mismo respecto al escritorio. Quiero decir, la mayoría de la gente en escritorio usa Windows. ¿Por qué no pasan a Linux si es mejor, si es más, es más seguro, es más guapo, es más rápido? Mm. No lo sabemos. Eh, ¿Es bueno que tengan Firefox en Windows? ¿Es bueno que tengan LibreOffice en Windows? ¿Es bueno que tengan Audacity en Windows? ¿Y igual sí o igual no. Porque si lo tienen, ¿qué motivo tienen para cambiar? Con esto quiero decir que, bueno, yo he creado un app para Ubuntu Phone. Mi compromiso personal es con, con la comunidad de Ubuntu, con la plataforma de Ubuntu, con el sistema operativo de Ubuntu. Yo no tengo ningún compromiso con Canonical. Mi Canonical me da igual. Estoy bastante molesto en muchas cosas que hacen. Pero yo, para mi opinión, el sistema operativo, por lo menos de escritorio, es en el que más cómodo estoy. No digo que sea el mejor, pero sin sí el que más cómodo he estado siempre y, y yo creo que estaré. Entonces, mi compromiso es por eso, es sobre eso. ¿Y hacer una portabilidad a Android? ¿Para qué? Pues creo que no. Y luego hay otra cosa esa portabilidad era factible hace años, hace un año o así, pero Mapzen ha cambiado muchísimo, muchísimo eh, su modelo de negocio y ha metido precio. Ha metido eh, que si tú quieres usar su API, tienes que registrarte y pagar por ellos a partir de ciertas lecturas de la API. Eh, esos usos de la API son muy bajos. Os hablo de 5.000 consultas. Es decir, si tú consultas una ruta de tu casa a otra ciudad, esa es una lectura. Pues a partir de 5.000 lecturas hay que pagar. Por ese motivo, eh, ahora mismo eso lo está pagando VPOS. Con lo cual, si se migrase a Android, yo creo que habría miles y miles de usuarios y eso generaría miles y miles de euros a pagar. Y realmente es un modelo de negocio complicado. Es decir,. Eh, para yo poder pagar eso, ¿de dónde lo cobro? ¿De dónde lo gano? No voy a pagar 10.000 dólares al mes. ¿no? Si al final el software es libre y gratuito. Aparte que te, te tendrías que encontrar con que estás defendiendo un navegador eh, que está libre que está cerrado y que no vende datos y que el sistema operativo por debajo estaría haciendo cosas que tú no podrías controlar, que esa es otra historia. Sí, también. Ojo, yo... A ver, eh, también lo que decimos, eh, criticamos muchísimo a Google... Y yo cuando un app tiene dos versiones principales, cuando comencé con un app la hice muy parecida al tontón, ¿vale? yo ten, eh, tuve un tontón hace años, cuando comencé un app la hice más parecida en el funcionamiento, en toda la manera de moverse, era como un tontón. Con el tiempo eh, dije, más igual es mejor hacerlo como, como Google Maps, entonces Cambié la forma de manejar, es decir, eh, con el tontón pues siempre tenías la posición activada, era, era más restringido el buscar en el mapa, entonces cambié todo para que fuera más tipo Google Maps, es decir, que tú busques en el mapa y cuando, cuando quieras ir a un sitio vayas. Realmente eh, criticamos mucho a Google, ¿vale? Pero realmente Google lo usamos porque nos gusta o porque queremos. Y considero que sí, que Google hace muy buenos productos en usabilidad, en... En interface, Google realmente, claro, tiene muy buenos desarrolladores y, y tiene unas aplicaciones acojonantes. Realmente, ¿qué sería de Android sin las aplicaciones de Google? ¿Quién usaría Android sin Gmail, sin Calendar, sin Google Maps? Pero yo, por defender a los que nos metemos con Google, claro que Google hace aplicaciones estupendísimas. Eso es lo que dicen del demonio, ¿no? Que es muy seductor. Pues a Google le pasa eso, que hace cosas muy seductoras. Sí, sí. El problema es que son los que miramos un poco más por la privacidad o por la seguridad somos los. Es decir, ¿cuánta gente está en Telegram en lugar de en WhatsApp? Es, es complicado, es complicado, eh... pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Es la sociedad que tenemos ahora mismo. ¿no? Yo, yo quiero contarles una anécdota. Yo estuve, estuve en, en San Francisco, ¿no? Claro, en una, una reunión de, de Ubuntu con, con la gente de Canonical. Y, y una de las presentaciones eh, a las que asistí fue la gente de, de Ubuntu. Perdón, la gente de, de Google. Que, que traían nos, nos iban a enseñar que en Google el sistema operativo que utilizan es Ubuntu. Que utilizaban al menos, ¿no? Ubuntu se llamaba el sistema operativo. Y ahí hubo dos, dos, dos cracks de, de, de Google que nos hicieron una presentación explicándonos muchas cosas y tal. Entre otras, explicaban que ellos no eh, utilizaban las LTS y las modificaban para, para Google. ¿no? Y en un momento dado, pues se les pidió, oye, ¿qué modificaciones hacéis para específicas para Google? Y dijeron, no os las podemos decir. Es decir, ellos utilizaban Ubuntu como sistema operativo para trabajar en sus oficinas, pero las modificaciones que ellos hacían en Ubuntu para que se adecuaran a Google ya eran secretas. Esta es la idea que hay detrás de Google y que a mí me en fin, me repugna. Sí, sí, a ver, Y seguimos, todos. Sí, y seguimos con las derivadas, otra vez. Parece que todo lleva al mismo punto. Realmente al final, todo deriva de que no tenemos alternativas. Es decir Estamos en un mercado excesivamente controlado en el que no se dejan vivir a las alternativas. Quiero decir, eh, SafeS, self, eh, Ubuntu Phone, Firefox OS. Yo probé Firefox OS durante unas semanas en Nexus 4. Es una pasada de sistema operativo. Una pasada. Rapidísimo, seguro, guapo, todo. Hasta tiene WhatsApp. Tenía WhatsApp con, con un proyecto que había, que luego Ubuntu, Ubuntu Phone salió una versión de, de esa aplicación. Claro, era una, era una versión de WhatsApp eh, que usaba una API por ingeniería inversa y que estaba prohibido, que igual te baneaban el usuario, pero bueno. Pues Firefox OS era una pasada y sin embargo murió. Es decir, estamos en un mercado yo creo que imposible, o estás dentro de la rueda, es decir, estás con iOS o con Android. O con Windows y MacOS, o no existes. Da igual lo que hagas de bien o de mal. No no, no te puedes salir de ahí. Y eso es una pena. Bueno, pues si no tenéis ahora mismo ni cosa más, eh, cerrar el tema. Y simplemente, como curiosidad, si de verdad, y hablando del tema que hemos hablado de la comunidad, precisamente para eso está la comunidad. El código de una app está. Si el código de una app está, eh, si alguien tiene muchas ganas de hacer una portabilidad, seguro que Marcos está encantado de ver eh, cómo una app se extiende por todos los otros sistemas. Y pasamos al siguiente punto con el cual cerraremos ya el programa. Eh, y prácticamente Marcos me ha dado el pie. Ha hablado de Firefox OS, ha hablado de Sailfish. Yo tengo todavía en servicio una Nokia N800 con un Maemo, que por lo que sé es el único sistema. No he probado Selfish, ¿eh? Eh, Fernando. No, antes de que me saltes a cuello, no he probado Selfish, no he tenido el, el valor de arriesgarme a ver qué le pasaba al teléfono cuando le metía Selfish. El es Maemo, desarrollado por Nokia, era un Linux en un portátil con teléfono y funcionaba. Maemo tuvo muchos hijos. Eh, ver una serie de historias. Vale, bueno, de todas formas, todos los sistemas Linux que se han aplicado a los móviles han acabado fracasando y han acabado fracasando, o sea por este universo, por este mercado cerrado que de que nos comentaba Marcos, este duopolio perfecto. Incluso incluso Microsoft ha caído, no ha sido capaz de reventar ese, ese duopolio, se dice muy rápido. Javi, Javi, un momento, dime, dime, dime. Que, que no ha fracasado todo, que selfies lleva al pobre hombre ahí aguantando cuatro años como, como puede... Es, que, eso, es, que, es, me, me es gracia, que me hace gracia ese, ese tema, dice, no, todos los teléfonos con... Que yo no defiendo selfies para nada, yo lo uso, pero vamos, tampoco es ahí, también sé las limitaciones que tiene. Pero, pero realmente no es todos los teléfonos. Selfies es el, el, el heredero directo de, de Maemo y de MiGo, los, las dos versiones que sacó Nokia para los, para los teléfonos. De hecho, por debajo es exactamente lo mismo. Usa la paquetería RPM, usa absolutamente todo, todo igual. Lo único que cambia es el entorno gráfico porque lo han adecuado porque tú sabes que pues, era, eran sistemas los dos, eh, tanto MiGo como Maemo, eran pues, sistemas muy primigenios y pues, tenían esos, esos fallos de usabilidad y ese tipo de, de cosas, pero bueno, a lo que voy, que, que no todo ha fallado, que probablemente falle, pues a lo mejor, no lo sé, o no, no, no lo sé, pero que bueno, que a, tenemos que, que decir que por ahí todavía tenemos uno y eso sí que es un Linux puro y duro funcionando. Eso, ahí es donde iba a llegar, me parece, como te dije, me ibas a saltar la cuello ya lo sé. Eh... Pues eso básicamente el tema está en que Samsung nos sorprendió hace dos o tres semanas con un anuncio de meter en sus galaxy si no recuerdo mal en sus teléfonos galaxy eh, el, una un sistema operativo puramente Linux claro. Eh, Sí, tal, tal como dice Galaxy, que decía, ellos lo llaman al proyecto Linux on Galaxy. Y según ellos, tal cual, palabras textuales, dicen que Linux on Galaxy es la aplicación que permitirá convertir smartphones Samsung en PCs con Linux, utilizando bases de expansión como la Dex Station de ellos. Pues ahí es donde, donde quería llegar. El problema que puedo ver yo aquí, y ya sabéis que tengo una visión bastante negra del asunto siempre. Es eh, esto puede ser otra maniobra como hizo Google con el con el kernel para ir cerrando después. Esto será una esto puede ser tenemos la puerta abierta a una auténtica a una auténtica entrada de Linux en los móviles dado más allá de Selfish, dado que precisamente ahora tenemos un gigante detrás de de eso porque Samsung no deja de ser un gigante y además es una multinacional que se fabrica en sus propias máquinas. Para mí Estamos otra vez en Nokia, pero con muchos más años de práctica detrás y muchos más años de experiencia, con cosas que funcionan, han funcionado razonablemente bien, con cosas que funcionan, con ejemplos de comunidad, porque VPorts eh, sigue funcionando. Eh, quizás sea esta una oportunidad, eh, Fernando. Sí, yo ahí, ahí veo ciertas diferencias eh, con, con los sistemas que desarrolló Nokia en su momento. La principal es que Nokia sí utilizaba Linux. Nokia se, se había liado con, con Intel en, en aquellos años, a principios de los años 2000 y allá, y sí que, estaba, sí que estaba desarrollando un Linux Migo que se llamaba, que le, pues fue el nombre que le pusieron funcionando en el propio teléfono. A ver, lo que está haciendo Samsung aquí, yo por toda la documentación que he podido leer, es algo distinto. Y es, lo primero, no funciona con un Linux. Y eso nos lo había dicho, nos lo ha dejado Paco bien claro, que Android no es un Linux. Entonces, lo que están utilizando en sus teléfonos, todo el mundo lo sabe, Samsung es, es Android. Y lo que hacen es, pues, darle una vuelta de tuerca al tema y usando el núcleo de Android. ¿Vale? que es un linux 3 no sé cuánto montan sobre ese núcleo montan en este caso un, un ubuntu para que cuando tú enchufas el teléfono a uno de esas dock Station de ellos que lo tenía por aquí son ciento no sé cuántos euros eh, pues ciento, 150 euros de, de dock entonces convierte ese teléfono en algo parecido a un, a un entorno PC con un sistema operativo, pero que tampoco lo es como tal, porque no tenemos que olvidar que todos estos teléfonos corren con, sobre arquitectura ARM. Entonces, mmm, yo tengo mis dudas de qué es lo que pretende hacer Samsung con esto realmente, porque no todas las aplicaciones van a correr en esos teléfonos. Tú, según le enchufas eso, al doc no te lo convierte en un PC, porque todos sabemos las limitaciones que tiene, que tiene ARM. Entonces, bueno, Qualcomm en estas semanas, lo hablamos después en, en las noticias, está intentando introducir esos SOCs para tareas de escritorio. Ya veis, movimiento está haciendo Microsoft con el Windows S y tal para adecuarlo a RM. Pero ya os digo que. Claro, a nosotros nos dicen que vamos a tener un Ubuntu completo en un teléfono cuando lo enchufas y a nosotros se nos cae la baba. Pero si lo analizas realmente tiene cosas oscuras esto y yo de Samsung tampoco es que me fíe realmente mucho de todo lo que lo que puedo hacer aquí sí, a mí me gustaba explicar una diferencia que hay eh, como comentabas Fernando tú llegas con tu móvil Android enchufas ese móvil a una pantalla supongo que a un, a un doc, que te además que te lo cobran ellos mismos es bastante caro y tú tienes por ejemplo un Linux en esa pantalla vale eso ya existe en Android, existen aplicaciones que te hacen eso con Debian en un Android, pero para mí eso es muy distinto a lo que pretendían, por ejemplo, Ubuntu Phone, Plasma Phone, incluso Microsoft con Continuum, que es que tu propio móvil es convergente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo llego con mi Ubuntu Phone, lo conecto a una pantalla y tengo mi mismo Ubuntu Phone adaptado a una pantalla grande con mis mismos documentos con todo igual Samsung no hace eso Samsung lo que hace es conectas el móvil a una pantalla y vas a tener otro sistema operativo emulado como si fuera un virtual boss, vas a tener un sistema operativo emulado en esa pantalla adaptado a esa pantalla pero posiblemente no tengas los mismos documentos no tengas los contactos no tengas las mismas aplicaciones es muy distinto vale el la aproximación que, que pretendía incluso Microsoft o Ubuntu Phone o Plasma Phone, que siguen adelante también, Plasma Phone, que hablamos poco de ellos, y están haciéndolo muy bien, KDE, porque está adaptando todas las aplicaciones para que se adapten a pantallas pequeñas. Sí, yo quiero entrar ahí, porque yo creo que ese es el, ese es el, el kit de la cuestión. Canonical acertó en algo que yo creo que va a seguir eh, teniendo razón que es la convergencia y yo creo que Microsoft también y la batalla sigue realmente la batalla sigue porque de alguna manera de alguna manera el futuro parece que tiene que ver con el hecho de que vamos a utilizar eh, dispositivos de distinto tipo para poder trabajar de forma similar eh, las televisiones están al fondo los teléfonos están en un sitio, los PCs de escritorio, los portátiles, las tabletas, etcétera. Todo este tema de la convergencia es el que está detrás de todo esto. Yo creo que Samsung hace un pequeño pastiche, por lo que yo he leído también, ¿eh? Ya veremos qué sale por ahí. Sobre todo hace una cosa y es llamar a desarrolladores para que le ayuden a desarrollar todo aquello, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que la idea va, va un poco por ahí. Yo, si tú te vas a gastar un buen dinero ya en un, en una, en un eh, teléfono, que va a estar. Aquí en Europa, entre los 600, 800 mil euros, eh, vas a querer que ese teléfono realmente te dé mucho más servicio que el simple hecho de la telefonía y el WhatsApp y poco más. no Y por ahí yo creo que van algunos de los tiros que pueden hacer que Linux finalmente, no sé si de la mano de Samsung, de la mano de ports de la mano de Firefox OS o de otros, termine estando de alguna manera en dispositivos móviles porque luego eso permita utilizarlo en pantalla con otras dimensiones y con algunos eh, con algunos acoplamientos digamos sencillos de teclados y y otros dispositivos es decir que a mí lo que me llega de todo lo que estáis diciendo es que lo que estamos entrando es en la dinámica de los de lo que llaman los convertibles o en caso Android los Chromebooks correcto Sí, seguramente la, la diferencia tiene que ver como como decíamos de si estamos virtualizando sistemas operativos y por lo tanto es un pequeño pastiche o realmente vamos a tener sistemas operativos al final full equipped, totalmente puestos que nos permitan, digamos, tener la misma exactamente la misma experiencia independientemente del dispositivo de donde partan. No, pero es que esta línea de los convertibles, eh, el problema que hay es que precisamente es un poco lo que ha comentado Fernando, lo que estás comentando tú y lo que ha comentado Marcos también de refilón. Hay mucho engaño porque se te dice una cosa y en realidad es otra y el, y no, tú no puedes llegar a trabajar exactamente igual con uno o con otro ya no porque la máquina tenga más potencia o menos. Evidentemente, si intentas editar un fichero de sonido medio complejo en un teléfono, te mereces lo que te pase. Eh, me refiero simplemente a que los programas ya no pueden ser los mismos, se eh, te obliga a tener otra línea de desarrollo y eso nos llevaría a distribuciones, a lo primero que hemos hablado, las distribuciones madre y el hecho de que son las que pueden meterse en casi cualquier tipo porque los ARM, toda la arquitectura ARM, eh, en cuanto la tocamos estamos perdidos, estamos acostumbrados a la arquitectura Intel y la IPC que la movemos para un lado y para el otro y no nos pasa nada. Y con los ARM cada cambio de máquina es una es una pesadilla. Sí, pero el, el tema va de alguna manera. Eh, el tema por detrás que está, está en Amazon, está Netflix, está eh, en todas estas grandes, ¿no? Eh, el teléfono es muy sencillo, el teléfono va contigo 24 horas y tú puedes. Eh, darte de alta servicios comprar cosas etcétera no y lo que quieren es que ese mismo teléfono cuando tú llegues a un sitio en el que tienes una pantalla de dimensiones adecuadas seas capaz de decir venga esto que yo tengo en mi teléfono lo voy a ver en mi pantalla grande lógicamente no va a ser eh, editar sonido ni generar un PDF ni hacer cosas complicadísimas va a ser poder ver la serie que estabas siguiendo en tu casa con tu servidor Netflix sin necesidad de que el huésped, allí donde estés, en la casa donde has llegado, esa casa rural que has alquilado, tiene una televisión, o ese amiguete al que vas a visitar, y entonces en un momento pum, te enganchas a su pantalla, pones tu Netflix y les invitas a ver, eh, yo qué sé, iba a decir el partido de fútbol, supongo que eso será en, otro, en otra plataforma, eh, les invitas a ver. Por ahí van los temas, lógicamente no es por tener aplicaciones de escritorio potentes que puedan hacer... Yo que sé, desarrollo en Java con, con Eclipse, ¿no? sino eh, este, este uso que hay hoy en día de aplicaciones móviles, televisión, multimedia, etcétera, etcétera, que de alguna manera están tienen su propia su propia cosmología y quieren que no, que, no, que no esté segmentada entre equipos de escritorio, televisiones y móviles. Por tanto, me parece que tenemos todos una línea bastante genérica en este caso, de que no nos fiamos demasiado de por dónde van los tiros, ¿verdad? Sí, a ese a ese respecto es, es ese, porque realmente no ha dejado nada claro qué es lo que quiere hacer, ni cómo lo va a hacer, y es lo que dice Paco que yo creo que lo que pretenden es eso, un, un uso suave. De, del sistema mantenerte de todas todas en su ecosistema es, es al final si la parte que ya estás utilizando el teléfono si quedas fuera cuando te conectas a tu pc si consigues que todavía quedes dentro de su ecosistema cuando te vas a la pantalla grande pues para las empresas todavía mejor porque pues por todos he sabido todas estas empresas lo que hacen es rastrearte si cuando dejas el teléfono de lado y buscas en internet otras cosas, la propia empresa no te está rastreando. Si consigue rastrearte el 100% del tiempo, pues son más beneficios para ellos. Al fin y al cabo, yo creo que es la idea que tiene, que tiene Samsung detrás y, y la que pueden tener todo este tipo de, de empresas. Por eso era, era tan importante pues, el desarrollo que llevaba a cabo. O que intentó llevar a cabo Canonical con, con Ubuntu Phone, el, el tener una convergencia sin alguien detrás que te esté todo el tiempo intentando robar todos los datos personales. Lo que sí está claro es que en cuanto a Apple meta en iOS poder virtualizar Macos, va a decir: Soy el inventor del escritorio en un móvil. <laughs> Bueno, tienen una tienen una capacidad muy grande de conseguir hype con las noticias que hacen. Eso, igual que decías, tú, Google hace muy buenas aplicaciones, <laughs> la gente de, de Apple hace muy buen marketing. Sí, sí. Que para todo se ha dicho. El, el primer creo que el primer el primer fabricante que creó esta especie de convergente de que tu móvil sea tu PC que, eh, fue Motorola. Con un modelo que hacía eso, ¿vale? Hay, todo hay que decirlo. Somos muy mayores, ¿no? Sí. <laughs> bueno, pues yo creo que de momento poco más hay que decir. Yo, pues, si, para cerrar el tema, en mi tradición de hacer amigos con cada cosa que digo, eh, Samsung, desde mi punto de vista, está repitiendo el camino de Google paso a paso, directamente. Y si, no, si os va bien a todos, si no tenéis nada más que añadir, pasamos a las noticias para despedir el programa y así nos podrán, nos podrán donar esa, esa sorpresa que hemos tenido que cerrarle la boca a Marcos antes. Marcos, spoiler. <laughs> Ubuntu 18.04 se llamará Bionic Beaver, el castor biónico. Duodécimo concursitario de software libre. El pasado. El día 2 de octubre el plazo de inscripción para la duodécima edición del concurso unitario de software libre correspondiente con el curso académico 2017-2018. En el concurso pueden participar estudiantes universitarios de grado máster y doctorado, estudiantes de ciclos de grado medio y superior, así como estudiantes de bachillerato, todos ellos incluidos en el sistema educativo estatal español. Y las inscripciones se podrán hacer a través de la página web. ConcursoSoftwareLibre.org. Qualcomm consigue meter sus procesadores de móviles Snapdragon de última generación en la producción de portátiles. Prometen convertibles multitáctiles con batería de larga duración y a medio camino entre tablets y portátiles prometen que ejecutarán programas de ordenador de forma nativa. Aún no son ordenadores, y siguen siendo convertibles. Algo me suena a Android. Atención Ubunteros, y ahora aquí tendrá que ir un redoble que meterá el que edite este audio. Atención Ubunteros, la Ubuntu Europe 2018 se celebrará este año en Gijón, España, los días 27, 28 y 29 de abril de 2018. Atentos a las redes sociales que empieza la información. Ay, 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 ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Ya nos hemos lanzado, ya no hay remedio, no hay marcha atrás. Por fin traemos el Congreso de Ubuntu Europeo aquí a España, a Gijón, a tu ciudad, ¿no? Sí, sí, de hecho, ¿hacemos algún spoiler o no? Como premisa para los oyentes, como regalo. Venga, que sí, dale, cántela. Entrale. Éntrale. Bueno, hay que decir que todos los que hacemos este podcast estamos trabajando en ello, más uh, algunos usuarios más. ¿vale? ¿Somos ¿Cuántos somos? Ocho, por ahí exactamente, a ver, 11, 11. 11 miembros que estamos trabajando para llevar a Ubuncón aquí a España y tienes que venir, tienes que venir a verla porque es una pasada. Seguro que bueno, ya oyeron a Paco y a mí desde la con de París. La con Europe, la segunda edición. Es una edición internacional. Primero se hizo en Alemania, luego en París, en Francia y ahora va a ser en España, en mi ciudad, sí. Y lo que podemos decir yo creo que hasta ahora, que va a haber bastante fiesta, hay que venir el viernes, que el viernes va a ser un día impresionante de fiesta, luego el sábado va a ser principalmente conferencias y una espicha, una espicha para el que no lo sepa es una comida muy tradicional en Asturias, en la que es hidra ilimitada y comida ilimitada por un precio cerrado y tiene una cosa muy buena, que es que tú estás de pie, no, tiene, no estás sentado. Porque es bueno eso? Porque tú al final cuando estás en una cena eh, sentado hablas con cinco personas que tienes alrededor y no socializas con el resto. Entonces cuando estás de pie dices, oh, hombre", hablas con alguien. Luego ves a tu de patata ahí en la esquina, vas hasta allí, ves a otra persona y hablas ese otro poco con esa otra persona. Y entonces es muy social una espicha. Ya si te digo más sidra ya ni, ni te cuento Ya lo no social que puede ser. Y luego ya el domingo un poco más de conferencias y cerramos con una visita cultural. Y vamos a intentar hacerlo todo bastante, bastante bien. Vamos a poner todo el esfuerzo para que sea inolvidable. Y que sí, ahí vamos a estar todos dándole el tema. Así que la gente que se mantenga atenta al podcast y a las redes sociales para ir teniendo información y saber cómo tienen que apuntarse, ¿verdad? Sí, pa eh, Paco, eh, ¿nos dices un poco dónde pueden seguirnos? Pues sí, mira, tenemos un Twitter oficial, Ubucone Europe 18 tenemos un Google Plus en, que también se llama Ubuconeurope2018 en este caso, tenemos una página de Facebook, también Ubuconeurope2018, y tenemos un canal en Telegram que eh, yo creo que podemos poner en algún momento... Eh, el enlace para que lo puedan poner la gente, de, para, que, para que puedan acceder la gente, eh, porque es, es de estos de t.me barra buconeu 2018, un poquito complicado, pero lo pondremos en el vídeo, en el audio, perdón, de, de este podcast para que todo el mundo pueda enganchar. Eh, sí, además, como no tendremos muchos capítulos, posiblemente de aquí a abrir. No sé, es que no sé cómo convencer a la gente. Tienen que venir, es que hay que ver un Woncom, Hay que hay que verlo una vez en la vida aunque sea. Bueno, allí se van a poder encontrar con mucha gente de la que solo han oído hablar porque cuando utilizan su Ubuntu ven que este programa lo ha desarrollado fulanito o menganito. En este caso, unas puede ser el caso de Marcos, pero algunos otros. De temas, va a haber temas muy interesantes. Va a haber conferencias las pichas, estupenda, lo vamos a pasar bien, vamos a comer, vamos a beber Sidra, pero algo muy importante, vamos a conocer realmente a la gente que hace Ubuntu. Y eso de verdad que es interesante. Sí, además. Eh... Una cosa importante, que, que eh, si vas a venir, entra en los canales que te comentó Paco, porque ahí vas a tener descuentos, por ejemplo, para hoteles o, o descuentos para tren, para venir desde Madrid, por ejemplo, también. Y lo que comenta Paco, esto importante, no es para desarrolladores, esto no, no es para cuatro frikis que nos mola Ubuntu, esto es para socializar con la comunidad, ¿vale? Eh, si eres usuario eres más que bienvenido y lo vas a pasar genial y lo que dice Paco luego vas a conocer gente por ejemplo eh, conocer a Martin Wimpress Ubuntu Mate es una pasada es un tío impresionante en persona y mola mola eh, importante la, las conferencias van a ser en inglés punto importante no chicos bueno, sí, yo, principalmente en inglés. Vamos a ver si los conferenciantes y todos saben inglés suficiente y vamos a ver si, si a lo mejor hay alguna conferencia que pudiera ser también en, en español porque la temática fuera algo más, más local. Pero bueno, eh, en todo caso serán accesibles desde el punto de vista de que si son en inglés intentaremos tener eh, documentación en castellano de la misma, por lo menos un resumen, en fin, eh, que no sea el idioma. Sí, bueno, yo estuve en las subconcones francesas, que no europeas, francesas, con todo en francés, y lo pasé genial. Es decir, fui sabiendo que no iba a entender nada, pero bueno, oye, si se te da mal el inglés, vas a ver las diapositivas y vas, vas a coincidir con mucha gente de España y no vas a tener problemas por el idioma, por lo menos para pasarlo bien, para disfrutar, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado ah, hoy. Y una cosa importante, haremos un podcast en directo, ¿no? ¿Nos podréis ver en directo la grabación de un podcast? De Ubuntu y otras hierbas. Entonces yo me apunto, ¿eh? Ah, ¿no voy a por la picha. Eso también, eso también. Bueno, pues hasta aquí llega el programa, que llevamos una hora y media de grabación con la tontería. Eh, muy buenas a todos. Eh, os esperamos en el siguiente programa. Más o menos calculamos que unos 15 días, si el calendario se nos consigue cuadrar. Eh, hasta luego, Marcos. Hasta luego. Fernando. Hasta luego, hasta la próxima. Y Paco. Un abrazo a todo el mundo. Venga, saludos a todos y hasta el siguiente Ubuntu y otras hierbas.